Dimensions and Dimensions. Voy a cantar un nuevo canto, voy a cantar himnos al son de tu inmenso amor, y crecerá mi fe hasta el cielo, y descubrirme en tu camino, mi Dios, mi Señor, mi Señor. Aquí estamos tus hijos, alabándote a ti. Mi refugio en la oscuridad, a ti elevo mis manos, a ti que eres el Rey. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes, tú eres mi Señor, Jesús. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Love Love, y hoy día hemos empezado con un pedacito de esta canción Rey de Reyes porque obviamente estamos celebrando un día muy muy especial. Hoy es 25 de diciembre, nuestro Señor Jesús ya nació, la gente ya cenó, ya seguramente muchos repartieron regalitos, los abrazos y todo este amor que repartimos. Es una fecha en que nos volvemos más sensibles al amor, ¿no? Pero lo que debemos recordar y debemos tener presente en nuestro corazón es que ese amor es gracias a la llegada de Jesús, ¿no? Que es Jesús el que nos invita a celebrar esta fecha, a pesar de que hoy, 25, no es la fecha real del nacimiento de nuestro Padre Jesucristo, pero está bien, el amor. Un día yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es esto? ¿No? Porque la gente está confundida con las fechas y todo, pero yo sentí en mi corazón que Él me decía, el amor prevalece ante todo, el amor prevalece ante todo. La Biblia y la Palabra nos dice que Dios conoce nuestros corazones, y Él ve en nuestros corazones lo que estamos haciendo, y si es por amor a Él, por amor a Jesucristo, entonces es bien recibido y es recibido también con el mismo amor. Y eso es como debemos celebrar la Navidad, ¿no? Está bien los regalitos, la cena deliciosa, los arbolitos, compartir con amigos, en familia, aunque ahora nos pusieron toque de queda, muchos no pudieron compartir con los amigos y la familia, pero que quede en nuestro corazón presente que estamos celebrando esto porque Jesús llegó a la tierra, ¿no? Y eso le debemos enseñar a las personas, ¿no? Que hoy en día la gente está más esperando, más esperanzada en un regalo material que en el regalo más rico que podemos tener, que es tener a Jesús en nuestro corazón. Y por eso, hoy día hoy empiezo el programa con un invitado súper especial. Un amigo, un compañero, un soldado de Dios también, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir muchas cosas, y a él le hace una labor maravillosa a través de su iglesia, MCR Church. Hoy día vamos a hablar de eso y muchas cosas más con mi amigo el Pastor Will, a quien le damos un aplauso y bienvenido. Gracias. Bendiciones, mi hermano. Bienvenido al programa. Wow, estoy súper expectante, estoy súper feliz por este tiempo. En verdad, me parece espectacular todo lo que se está viviendo en estos días, esta atmósfera espiritual que se está creando. Uh-huh. Y sí, hemos tenido el privilegio de trabajar juntos para Papá Dios, ¿no? El domingo en una chocolatada, este miércoles que ya pasó, uh-huh, en otra chocolatada, y la verdad, feliz para poder compartir con todo el público, contigo, querido amigo, todo lo que salga del programa. La idea un poquito es justamente tener tu presencia, nos ayuda, como hombre de Dios que eres, pastor de una iglesia además, ¿no? He tenido el privilegio de conocer a los chicos y en verdad hacen una labor increíble. La energía que se mueve ahí también es muy rica, ¿no? Pero yo quiero justamente ahondar un poquito en este tema de la Navidad y de la fecha y todo esto que mucha gente se agarra, inclusive no creyentes o creyentes que siguen otras líneas, se agarran de eso como para un poco tildar de antibíblico. Cierto. O que no está bien celebrar la Navidad y qué sé yo, ¿no? De hecho, hoy día discutía con una persona, sanamente, con una persona a la que yo quiero muchísimo, es parte de mi familia, y que cree en la otra línea, ¿no? Que no se debe celebrar ni la Navidad ni los cumpleaños. Cierto. Es verdad, ¿no es cierto? No sabemos cuál es la fecha real de nacimiento de Jesucristo. No, no está escrito en la Biblia. Si bien está escrita la fecha de su muerte, 14 de
Nizam, algo así. El mes de Nizam. No está escrito la fecha de nacimiento. Sí, es cierto, ¿no? En realidad, los grandes eruditos y teólogos mencionan de que aproximadamente el nacimiento de Jesús, según las condiciones atmosféricas, todo lo que la Biblia describe, probablemente pudo haber sido entre marzo y abril. Entre marzo probablemente, y abril. ¿No? Pero yo comparto mucho lo que tú dices. En realidad, mientras reine el amor, exacto, mientras tengamos la motivación de adorar a Jesús, excelente, así ¿no? Es, en es. Realidad, yo también muchas veces converso con algunas personas que me comparten que no, ¿cómo es posible que celebren Navidad, no? Es un acontecimiento pagano, ¿no? Sin embargo, mi respuesta siempre ha sido la siguiente, ¿no? Como grupo humano, dejando a un lado el tema del paganismo y esas cosas, como humanos hemos elegido esa fecha para conmemorar un año más del nacimiento, nacimiento de Jesús. De Cristo. ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene tu congregación, la iglesia CMR? MCR Church. MCR, siempre lo cambio, lo pongo al revés. MCR Church. Bueno, nosotros tenemos justamente 5 años y algunos meses, ¿no? Un 16 de septiembre, un 15 de septiembre empezamos esta visión juntos con mis pequeños. Ajá. Yo estaba atravesando un cuadro. Cuando te refieres a tus pequeños, te refieres a tus hijos. A mis hijos, sí, sí. La verdad que empecé una célula. Son lindos. A todo sí, esto. Hemos compartido. Tu hijo que anda con su sombrerito igual que tú. Sí, hoy vine sin sombrero porque me dijeron, ve sin sombrero, mis hijos. Y sí, la verdad, empezamos hace 5 años y algunos meses. Ajá. Y hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Hemos pasado por procesos. Y la verdad que una de las motivaciones que tiene MSR Church a través del equipo, de mi persona, mis hijos y la iglesia en general, es que vivimos para servir, ¿no? Exacto. Y justamente eso es lo que nos sostiene lo cada día. Lo que enseñó día. Jesús, además, sí. ¿No? Porque Él vino a servir. O sea, tienen 5 años. ¿Y cómo nace esto? O sea, tú un día dices, voy a abrir una iglesia y voy a ayudar a la gente, ¿o eso fue un proceso? Eso fue un proceso espectacular porque yo estaba enfrentando un cuadro difícil en mi área familiar interna y la verdad que yo reconozco y en ese momento sentí que me había alejado del propósito o del plan para el cual había nacido. Cada persona nace con un propósito, con un plan. Uh-huh. Me había alejado de eso, había pasado muchas crisis, muchas dificultades y la verdad como que fue Dios jalándome la oreja y me dice, ya es hora. Y empecé con una pequeña célula, compartiendo con unos alumnos, porque yo un tiempo estuve trabajando como profesor en un colegio, como coordinador y todo ello, y empecé a hacer unas células con ellos y todo esto. Y se empezó a hacer un grupo muy bonito. Y ellos empezaron a pasar la voz a sus amigos. Por eso hay tanto joven en tu iglesia. Sí, la verdad que sí. Claro, hay ahora hay adultos, hay abuelos, hay niños, pero empezó con esa visión. Pero también hay un gran conglomerado de jóvenes que además eso le da una energía muy especial. ¿No? Y es algo de las cosas que me encantan de lo que hacen ustedes, que se siente esta energía de los jóvenes que están dispuestos a todo. Ya, ¿qué hago? ¿Dónde ayudo? Ya. Y son organizados, además. Súper. Y yo me di cuenta el día domingo, cuando hicimos lo de Callao, que ellos llegaron, yo no tuve que decirles nada, ellos solitos organizaron. Wow, yo dije sí. Solamente, no, rodeemos para protegernos, qué sé yo. Y ellos ya, pero ellos se metieron a otras labores solitos. A cubrir. Entonces, eso es lindo, ¿no? Porque esa iniciativa se mueve desde el amor también, ¿no? ¿Y cómo, si la gente quisiera buscarlos, quisiera acercarse a ustedes, ¿dónde encontramos a MCR Church? Claro, tenemos redes sociales, okay. En Instagram, en Facebook también nos encuentran como tal, MCR Church. Uh-huh. Y también tenemos un número de WhatsApp, ¿no? Okay. Para consejerías, para algún tema espiritual, para poder visitarnos. Entonces, el número es 925-167-340. Okay. Pueden escribir ese número para alguna consejería. Perfecto. Y en nuestras redes sociales. Y también está la asociación cultural que tienen ustedes, ¿no es cierto? Sí, justamente. ¿Cómo se llama? Aparte de ello, nosotros como comunidad sin fines de lucro, y gracias a mi experiencia en la música, tenemos con el equipo una asociación cultural llamada Escuela de Clarinete, ya que yo he estudiado clarinete. Ya. ¿Ah, ¿no? Sí, esa sí, no sabía. Sí, sí, esa no la sabía. Y sigo estudiando aún, estoy en ello, me gusta mucho si esto. Toco el clarinete. Algo así. Se llama Escuela de Clarinete y la verdad que hemos hecho, hace unas semanas hicimos un festival internacional, ¿no? Sí, creo. 5 continentes de habla hispana sumados en este festival. Qué lindo. Y bueno, ahí están en pantalla las diversas maestras y maestros que dictaron la masterclass, las capturas del Zoom, la cantidad de inscritos. Y la verdad que eso es una de las cosas que también nos mueve a compartirle a la sociedad que nosotros como cristianos somos unas personas que buscamos trabajar en todo. Exacto. No solo en lo espiritual, en todas las áreas, sino también en lo profesional, por supuesto, en la visión, ¿no? La gente piensa a veces que cristiano
es una persona medio mediocre y vago, ¿no? Que dice, ah, no, ahora voy a vivir de fe y que Dios me provea, ¿no? Y no es así. Ese no es un cristiano de verdad, porque Dios te invita justamente a moverte, a buscar tu... a trabajar, ¿no? A ser impecable en lo que haces, sí, y hacer todo en excelencia, ¿no es cierto? Algo que me gustó y que el equipo se quedó en el corazón, lo que dijiste cuando estuviste acompañándonos en un campamento hace un mes, ¿te acuerdas? Y el equipo se quedó con eso, ¿no? Y la iglesia en general, que ser cristiano no es... o entregarse al cristianismo o entregarse a Dios no significa entregarse a la pobreza. Exacto. O a la miseria, ¿no? No, al contrario, ser cristiano es ser una persona valiente, así agresiva, visionaria. Y eso es lo que MSR Church, exacto, tiene como bandera. Al contrario, ¿no? Dios quiere que seamos ricos en todos aspectos, de pero todas. Él nos invita y nos enseña que la primera riqueza es la espiritual y lo demás viene por la añadidura, porque es así. ¿Por qué? No es que viene por la añadidura porque te va a caer del cielo como el maná al pueblo de Moisés, no. Viene por añadidura porque en el momento que tú te enriqueces espiritualmente, por ende, empiezas a hacer las cosas de una manera mucho mejor, guiado por los consejos que pone Dios en tu corazón, y empiezas a tener éxito en todas las áreas de tu vida. Y justamente ahora que sale esta imagen, en Maderas y Metales, es una de las asociaciones culturales más grandes de todo el Perú en cuanto a gestión cultural, en cuanto a música. Y el director general, Eduardo Muñazqui, que él es el que promueve este tipo de gestiones, tiene la visión nuestra, ¿no? Él es cristiano y es alguien que promueve la cultura también a nivel internacional. Entonces, con esto yo puedo testificar y añadir de que ser cristiano también es relacionarse. Por supuesto. Ser cristiano también es expandirse. Ser cristiano también es escalar nuevos momentos, nuevos tiempos, ¿no? Así es. Claro, bueno, sí. Will, el tiempo siempre queda corto en televisión, en pantalla, pero para mí ha sido una felicidad enorme estar compartiendo estos últimos días con ustedes. Nos queda ahora todo el año 2022 para hacer muchísimas cosas en nombre de Dios también. Y gracias por visitarnos, gracias a Dios también por lo que tú estás haciendo a través de la iglesia, por la vida de todos esos chicos maravillosos que están contigo trabajando para llevar amor a otras personas, ¿no? Espero que podamos tenerlos prontito por acá tocando clarinete. Ahora ya me la debes. De todas. Ah, la próxima visita con clarinete incluido, ¿está bien? Una obra clásica. ¿Ya? No, sí, gracias, querido Ian. Gracias al programa Los Lofa, a la producción en general, por la oportunidad de poder compartir un poco de lo que se ha hecho estos tiempos. Y sí, nos queda todo el 2022 para poder hacer muchas cosas. Y encantado de siempre estar en casa. La verdad que me han tratado como en casa en este lugar. Dale, igual, ¿no? Con todo lo que sigamos haciendo. Es tu casa, es tu casa. Cuando quieras, esta es tu casa. Y gracias y así hasta que ya saben, chicos, en las redes sociales busquen CMR. MCR. MCR, caramba, lo estoy haciendo al revés. Ahí se ríen porque ya saben cómo soy. De nuevo, lo voy a decir. MCR Church, por favor, búsquenlo en redes sociales. Y bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos con mis amigos de Antay Tenores, que nos van a hacer una serie de canciones especiales por Navidad para seguir celebrando el nacimiento de nuestro Padre Jesucristo. Gracias. Ya volvemos. Estamos viendo. So listen to messages. Love, right now. Shoot. To love. Muchas gracias por seguir con nosotros y estamos en este programa especial de Navidad, 25 de diciembre, una fecha para mí y para muchos de mis amigos y hermanos, una fecha especial, hermosa, donde celebramos la verdadera Navidad, el nacimiento, la llegada de Jesucristo a la tierra, ¿no? Del Hijo de Dios que vino por nosotros para enseñarnos a amar de verdad, amar como se debe amar. Ese amor completo, enterito. Y hoy día le estamos regalando, ¿no?, este tiempo a esa celebración, a celebrar la presencia del Señor en nuestra vida y los que creemos en Él y vivimos una vida de su mano, pues la verdad que hoy día es un día de felicidad, de alegría, de jolgorio, porque a pesar de que sabemos que no es la fecha exacta en que nació Jesús, es
la fecha que ha sido elegida para celebrar su nacimiento y lo hacemos con amor y como sabemos, ante Dios el amor prevalece, siempre el amor prevalece. Y bueno, no había mejor forma de celebrarlo que con las voces maravillosas de mis amigos de Antay Tenores, a quien les vamos a dar un aplauso. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir nuevamente. Gracias a ti, Jean-Paul, por la oportunidad siempre de estar aquí en Love Love. En Love Love. Love Love. Es el idioma que Dios quiere hablar. El amor, el amor. El más bonito de todos. El más bonito. El más bonito. El único idioma que debería existir, además. ¿No? Es verdad, es verdad. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo va la música? ¿Qué planes? Estamos... Acaban de tener un concierto espectacular. Sí, espectacular, ¿no? Donde tú has estado también con nosotros. Sí, sí, sí. Participando ahí. Sí. En la estación de Barranco hemos estado. Qué lindo. Bueno, a los que no pudieron estar, se lo han perdido. Pero van a venir más. ¿Qué planes para el próximo año, por ejemplo? ¿Ya tienen algo planeado? Justamente hemos estado terminando de hacer algunas cosas respecto del EP que estamos grabando con Jocho Velázquez. Sí, mi alumno, sí, claro. Ajá. Siempre le mando saludos a mis alumnos, pero Jocho tiene un lugar especial porque es el que absorbió todas mis enseñanzas. Es una cosa de loco. Le llega cada vez que digo eso. Nos dijo, ¿no? Y nos dijo también que por ahí puede haber una sorpresa. Tenores. Con... ¿Boleta o factura? Sabrá Dios, pero no, ya. Es un honor para mí. No vamos a decir nada todavía, porque eso lo vamos a lanzar aquí, bonito, como tiene que ser. Pero en los adelantos que hemos estado viendo con Jochito, hemos estado viendo justamente el tema... que en ese EP va a ser el boom. Así es. Va a ser el boom. Ya lo hemos más o menos exactamente visualizado. Sí, ya escuché algo y la verdad que eso va a ser... No solamente va a ser el boom del EP, va a ser un boom en todo el país. Nacional. Porque lo que viene, ya van a ver, es emblemático y es algo absolutamente innovador. Sí, este año... Es emblemático e innovador. Habla, ¿quieres ser Antay? Ah, vamos, ya soy la cuarta voz. Ustedes se ponen atrás mío y yo feliz. Vamos ahí. Más seguro que es. Feliz Navidad. ¿Cómo celebran la Navidad Antay? ¿A través de la música? Yo en familia. En familia. Sí, sí, sí. Uh-huh. Viajé a Cajabamba, mi tierra. Uh-huh. Cajabamba, Cajamarca, estuvimos ahí y... Y nada, en mi casa en realidad sí, si es que falta uno, todos van a ese lugar, o sea, si no puede faltar en realidad, ¿no? Y siempre hay música en la celebración de Navidad, me imagino, en las casas de cada uno. En mi casa nunca falta la guitarra, una canción dedicada, ¿no? Claro. Unos villancicos. Claro, hablando de villancicos, ¿tienen villancicos, no es cierto? Por supuesto, hemos tenido varios villancicos hoy día. ¿Qué nos pueden regalar ahorita? Vamos a hacer unas cancioncitas. Si nuestro director musical, Freddy Krueger, puede... Ahí está. Este es un más volumen, por favor. Que no puede faltar, nunca. Linda canción, hermosa. De Leonard Cohen. Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó. Hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una nueva acción. Hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a la iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Thank you.
la norma sea el amor, no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acabe con tanta furia. Aleluya. 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 Aleluya, realmente. Hermosa, hermosa, hermosa canción. La canción es hermosa, en las voces de ustedes más aún, de verdad, chicos. Gracias. Tienen esta capacidad de envolver a las personas a través de... Y la verdad que esa canción nosotros ya la tomamos como emblema en estos tiempos navideños, desde hace años, cuando iniciamos nuestro camino en ese programa de televisión donde hicimos la imitación. Ajá, ajá. Yo soy. Yo soy, que son nuestros hermanos, les mandamos un abrazo, los queremos. Ese programa nos abrió la puerta y justamente con Aleluya logramos muchas cosas bonitas ahí. Así que para nosotros cantar Aleluya en diciembre es espectacular. Es maravilloso. Además que te aseguro que el día que cantaron esa canción en Yo Soy, han tocado más corazones de lo que se imaginan y sí, muchas vidas cambiaron ese día escuchando esa canción. Así funciona, ¿no? El poder de Dios en la vida de la gente. ¿Puedo hacer un pedido? Claro. Vamos, vamos. Porque acá hizo una en la lista que a mí me remonta a mi infancia, a mi barrio, a mi madre, a mi familia. Y es la canción con la que hemos crecido en Navidad muchísimos de mi generación, si no somos todos. Ven a mi casa esta Navidad, me encanta. Por favor. Linda canción. Claro que sí. De Lucho Aguilé, ¿no? Luis Aguilé. Luis Aguilé, que ya se nos fue. Que ya se nos fue. Sí. Pero que siempre, por supuesto, en estas fechas... Pero, ¿qué tal canción, no? Esa canción es... Es una letra... Es como que... Es el himno de la Navidad, ¿no? Ese tema me acompañó, bueno, en un muy mal tiempo. Yo, el año 2005, me fui del país, me fui a vivir a Europa. Y dejé a mis hijas muy chiquititas, de un año y de cuatro años. Y esa canción, imagínate. No te hacía llorar nada, seguro. No, y yo creo que no llora. No, y él no llora. No, eres como yo, somos del mismo club, sí, eso. Sí, yo casi me pongo a llorar ahorita que están cantando. Yo ahora he aprendido a dominar mis impulsos porque yo soy bien llorón. Sí. Ya somos tres. ¿No te pasa que estás cantando y te pones a llorar? Y no puedes seguir cantando porque a mí se me corta toda la voz. Me pasó en Yo Soy. ¿Ah? Y yo estaba... Y no sale, ¿no? Y me concentro en alguna cosa. Y empiezas a desafinar porque quieres sacar la voz igual y sale cualquier cosa. Esas son cosas que nos pasan solamente. Pero hay gente que lo domina, oye. Hay gente que llora y canta, nomás yo no puedo. O lloro o canto, no me pidas las dos cosas al mismo tiempo. A ver, ¿cómo sale esto? ¿Para la guitarra o normal? Sí, normal. Ah, no, sí, entra por ahí. Además, esa es una guitarra de la NASA. Es la última que ha hecho la NASA, la última. Se amplifica sola. Para ti y para toda tu familia. Qué lindo, gracias. Dice así. Tú que estás lejos de tus amigos y de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas
cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas, quizá tu padre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros, que en esta noche intentas sonreír. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Sabes qué? Me encanta porque cuando yo era chico, crecí en un barrio, Magdalena, donde había muchas familias judías. Oh. Y desde chicos, hermanos, pues, ¿no? Hemos crecido juntos. Y en Navidad, pues, los judíos no celebran porque ellos no creen en Jesús como hijo de Dios, ¿no? Pero les encantan los regalitos, eso sí, a todos, ¿no? Y sobre todo cuando eres niño, más aún, pues, ¿no? Entonces yo los vacilaba a mis amigos, a mis amigos judíos, a los que los quiero un montón y hasta el día de hoy son mis hermanos, ¿no? Y les cantaba por la ventana. Por eso y muchas cosas, ¿no? Ven, amigas, pues yo sabía que nos miraban a todos. Yo vivía en un edificio, ¿no? Ellos se paraban afuera como a mirar a todos que celebraban y ellos en nada, pues, ¿no? ¿Dónde se escaparon? No, yo los invitaba a mi casa. Ah, ya. Les cantaban en serio, en broma, pero para que suban, ¿no? Y ellos subían a mi casa y tenían un regalo para ellos. Bueno, no, y ahí sí crees, le decía, ¿no? Ahí sí crees, ¿no? Saludos, por favor. Un abrazo para toda la colonia judía. ¿Sabes que una de las cosas que yo admiro de los judíos es ese amor y respeto con el que tratan a Dios, ¿no? Sí. No hay nada más hermoso que vivir la experiencia de un Shabbat, ¿no? Es, uf, algún día. Y Jesús lo celebraba así también. Sí, claro. ¿No? Así que es lindo. Y les aconsejo a todos que algún día, si conocen a algún amigo judío, dile que te invite a un Shabbat en su casa, porque vas a vivir una experiencia hermosa y ese respeto con el que oran y se dirigen a Dios es muy bonito. ¿Qué más nos pueden cantar, chicos de Antai? A ver, ya noche, cantamos noche, Aleluya, noche, ya vinimos a mi casa esta Navidad. Y una en inglés, pues, un English, yeah, un English. Wash and wear. Can help fire love. Oh, yes. Oh, yes. I love you, yes. Oh, come on. Okay. Kentucky Fried Chicken and a piece of hot dog. Okay. Pretty. ¿Y la cantas tú, claro? Oh, my God. Ah. Oh, my God. Oh, Margot. Fa mayor. Fa. Sol. No, es que tienes que decir en English. Oh, en fa mayor. Fa mayor. A ver, vamos a ver si me sigue, ¿eh? Es mi alumno de la guitarra. Ah, sí, ya, a ver. Wise men say. Eso. Only lo que vale es la intención, hermano. O sea, la verdad, eso lo valoramos desde el fondo del corazón. En frío. Bueno, chicos, entonces tenemos planes para este año que viene.
tenemos planes para nuevo disco, nuevas presentaciones. Sí, ¿no? Grandes cosas para este año. ¿Ya hay una presentación pactada para el año 2022 en algún lado, algo especial? Que mira, en febrero, uh-huh. El 14 de febrero se viene algo extraordinario. Si quieres nos acompañas. De repente nos juntamos. Cae el lunes este año. Yo creo que Jean-Paul. Estoy con ganas de celebrar el Día del Amor y mi cumpleaños el mismo día cantando. O sea que vamos a... ¿14? No, es el 25, pero puedo adelantarlo. Ah, ya está muy bien. Ya. Dos días. ¿No? Y celebramos dos en uno. Ya está, me gusta. Vamos a ver. Me gusta esa voz. Además, en febrero lanzamos ya el EP completo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bonito. Anda preparándote bonito, porque por acá ahí vamos a venir, si nos permite. Sí, todos los días. Ustedes saben que esta es su casa. Aburrido, ¿no? Olvídate. Esta es la casa de Antay cuando ustedes quieran. Quiero, antes de que me siga olvidando, porque es importante, han estado probando. La semana pasada nos visitaron nuestros amigos de Pisco Sangallán, que han ganado una medalla de oro. No solamente, no como mejor pisco, han ganado medalla como mejor bebida espirituosa. O sea, le han ganado a otras bebidas, vinos, una serie de ron, whisky, destilados, ¿no? Han salido como el mejor licor. Pero hay algo que la semana pasada nos olvidamos, espirituoso, por si acaso. Nos olvidamos de decir algo muy importante. Cuando tú compras una botella de pisco de Sangallán, estás ayudando a la Fundación Abdema, que se encarga de ayudar a niños con habilidades especiales. Oh. Así que no solamente estás tomando una bebida espirituosa, sino que al mismo tiempo estás ayudando a muchos niños, ¿no? A que puedan salir adelante gracias a la ayuda de nuestros amigos de Pisco Sangallán. Ustedes están ahí, yo salud, soy abstemio, pero siento el olorcito acá, no, y me encanta. ¿Ah? Bueno, chicos, gracias por la visita. Gracias por haber acompañado esta noche especial de Navidad. Hoy día 25, estamos en pleno cumpleaños de nuestro Padre Jesucristo. Estamos felices, nos sentimos honrados y humildemente desde acá estamos haciendo este pequeño homenaje. Gracias a ustedes por sus hermosas voces, ese don que Dios les ha dado. Lo están utilizando hoy día para tocar la vida de las personas en esta celebración de Navidad que es tan importante. Gracias a ti, Jean-Paul, por la oportunidad siempre venir a Love Love. Para nosotros ya se va a convertir en una tradición. Sí. Para lanzar cosas bonitas y para cantar. Cada vez que quieran mostrar un nuevo trabajo, un lanzamiento, que esta es su casa, ustedes lo saben, ya son parte de la familia de Love Love. Solamente les pido una mínima palabrita de Navidad para nuestro público de parte de ustedes. Correcto. ¿Mm? Bueno, ¿sí? Uno cada uno. Ok. Una palabra nomás. Bueno, yo soy Alfredo Valente y quiero desearle a todo ese público hermoso que ve Love Love la más bella y feliz Navidad y que Dios nuestro Señor esté en el centro de sus hogares. ¡Feliz Navidad! Eso, qué bonito. Bueno, yo soy Kevin Salcedo y simplemente abrazar mucho a la familia, no solamente un día, sino siempre. No sabemos cuándo vamos a ir, así que no hay que perder el tiempo de estar siempre reunidos con él y con Papá Dios. Ajá. Bueno, bonito, yo soy Luis Arellano y mandarle un saludo a todas las familias que están reunidas, a todas las personas que están ahí viéndonos. Feliz Navidad. Abracen a sus seres queridos. Si por ahí se han peleado con alguien, si por ahí están distanciados con alguien, no esperen a mañana, no esperen al otro mes. Traten de escribirle hoy. Es una bonita fecha para poder hacer las paces, para poder buscar siempre la unión entre la familia y los amigos. Cuídense mucho. Qué bonitos mensajes. Bueno, ya saben, hoy día estamos en pleno cumpleaños de Jesús. Si todavía no te has dado ese momento, todavía no te has dado ese tiempo con la familia, este es el momento de hacerlo. De pronto, ahora que nos vamos a la pausa comercial, conversen un poquito con tus hijos, con tus hermanos, con quien estés en casa, de la vida de Jesucristo. Comenten un poquito lo que hizo, por qué estamos celebrando. Si tienes niños chicos, enséñales. ¿Por qué celebramos Navidad? No es por el árbol de Navidad, no es por los regalitos ni por el Papá Noel. Es porque nació Jesús. Y eso es lo que debemos enseñarle a nuestros niños y enseñarles, como acaban de decir nuestros amigos Antay, ¿no? A perdonar, a amar, porque eso es lo que Jesús vino a enseñar. Nos vemos en un momento después de esta pausa, pero nos vamos a ir con música. Como tiene que... Le doy la guitarra. Les doy la guitarra. Nos queda una canción, Eso. Eso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rosero!
felicidad. Eso, ahí va. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. En inglés, en inglés. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Eso es, ya venimos después de la pausa. Feliz Navidad en Love Love. Muchas gracias por seguir con nosotros, acompañándonos. Estuvimos con mis amigos de Antai, estos chicos pues con esas voces maravillosas que están haciendo nuevas versiones de canciones, una propuesta diferente y se vienen más sorpresas. De hecho, acabo de estar con ellos esta semana cantando en la estación de Barranco, que fue un éxito su presentación, estuve como invitado y con Antai vienen cosas muy, muy, muy interesantes que van a escuchar de ellos bastante durante el 2022, ya verán. Y con cosas buenas, por supuesto. Y cosas buenas son también las que trae Love Love para ustedes, ¿no? Porque tenemos al mejor. Para mí, una de las voces más hermosas y cálidas de la música criolla en el Perú. Estuvo con nosotros hace algunos meses y tenemos el honor de que nos vuelva a visitar nuestro amigo Eduardo del Perú. Un aplauso para él. Y esta vez bien acompañado el maestro Giancarlo Ramírez. Giancarlo Ramírez en la guitarra. Directamente del Callao, es uno de los grandes músicos que ya tiene muchos años tocando. Ajá. Inclusive ha tenido la dirección musical cuando ha venido el maestro Manuel Donaire. Ha acompañado, acompaña a muchos artistas, pues siempre, ¿no? Prestadito nomás. Prestadito, te lo has jalado. ¿Cómo has estado en estos meses, Eduardo? ¿Cómo va la música? De lo último que nosotros hemos estado... Estuvimos juntos en plena pandemia, encerrados todavía. Así es. Ya volvimos a los escenarios. Sí, hemos vuelto a los escenarios hasta la actualidad. En el mes de julio, que se dio ya la primera presencial, pude hacer un concierto en la estación de Barranco. Ajá. Fue un lleno total. Qué lindo. Me gustó mucho reencontrarme nuevamente con la gente. Dedicarle las canciones nuevamente después de un largo tiempo. Ajá. Trabajo para nosotros, para los músicos, para todos, claro, que estaban estancados en esto. Y después de eso, volví a hacer otro presencial en el mes de octubre, uh-huh, el Día de la Canción Criolla. Ajá. Con una pena tan grande, no pude llenarlo porque me faltó poco, un 20% quizás. Bueno, casi lleno. En esa presencial, porque hay que ser sinceros en esto. Y el motivo es porque había mucha confusión en ese tiempo de que se podía. Sí, que si se podía, que si no se podía. Exactamente. Exacto, ¿no? No, y claro, es un proceso, ¿no? Muchos locales cerraron sus puertas. Así es. Otros dijeron, dale nomás, Eduardo, y en realidad no era así. Pues. No, claro, lo que pasa es que es un proceso, yo creo, ¿no? Y la gente se está acostumbrando poco a poco a este nuevo vivir, ¿no? Sabiendo que tenemos este virus ahí rondando y que hay que cuidarse. Igual hay que vacunarse, ¿no? Okay. Igual hay que estar a la distancia. Hay que cuidarse, igual, claro, bastante. Con la doble mascarilla y todo. Y seguir viviendo, pero cuidándonos. Esta época
Obviamente estamos acá celebrando el nacimiento de Jesús, ¿no? Somos creyentes. ¿Eres creyente? Claro, ¿son creyentes? Claro, por supuesto. Porque claro, respetamos, católico, por supuesto, a los que no son. Si no lo son, los respetamos. Afuera los agarramos y los exorcizamos, no se preocupe. Tranquilo. Somos bien católicos. ¿Hay alguna canción así? ¿Alusiva a la Navidad? Ajá, algo claro, bonito, claro. Así de... Como te decía, Augusto Rojas Llerena, gran compositor peruano, de muchas obras musicales muy bonitas. Una de ellas es esta que se la tituló así, Navidad del Niño. Ajá. A ver. A ver. Navidad del Niño. Ilusión primera de los que pudieron tener un flautín, mientras que en la esquina transparente luce la hermosa vidriera, un gran carrusel. Hay una carita que muy triste dice, quizás algún día se acuerden de mí. Hay una carita que muy triste dice, quizás algún día se acuerden de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Navidad del Niño. Ilusión, ilusión primera. Qué hermoso. Tremendo, alto. Espero que, ¿cómo se llama el autor? Augusto Rojas Llerena. Augusto Rojas, espero que está vivo. Yo, mi ya, ignorancia no, no, mi ignorancia y, no. Y también, pero, yo pienso que ya espero que en el camino años haya encontrado, sí, claro, sí, la verdad de que Dios no lo había olvidado. Dice, si me has olvidado, Dios no se olvida de nosotros. Así sabe es el nombre y apellido de cada uno de sus hijos. Así si sabe es el nombre de todas las estrellas, dice la Biblia, ¿no? Imagínate cómo va a ser el nombre de nosotros. Así Eduardo, qué lindo escucharte. ¿Sabes qué? Me trae una nostalgia. Yo he sido muy asiduo, pues, a las peñas tipo Poggi o Don Porfirio. Ah, ¿no? El cuando musical, cuando era más jovencito, en mi época de colegio. Claro. Y me encantaba ir. Y bueno, hasta ya hasta grande he ido. En Barranco, ¿no? Yo llegué a Catalino Miranda, a la de Ricardo Poggi. No sé si alguna vez estuviste por ahí. Estuve buen tiempo con Rosa. Yo era peñerazo, me encanta. De hecho, yo he crecido, mi madre después ha sido, mi abuela era comadre de Chabuca. Mi abuela materna. Entonces yo, y fetiche. Fetiche es comadre de mi mamá. Yo conocí a Roberta. Ya, Roberta, pues hemos jugado de chibolo juntos porque fetiche era la comadre de mi mamá y fetiche paraba todas las tardes con mi mamá conversando. Entonces yo he crecido con todo eso, ¿no? Y me encanta, ¿no? Y inmediatamente, pues, te invita a tener ahí tu chicharrón, tu ceviche y tu chela bien helena, ¿no? Prácticamente tú eres un criollazo, tío. Yo soy un criollo escondido en esta piel blanca que no sé qué pasó. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Sí. Quiero, hablando del que no tiene de inga, tiene de mandinga, vamos a invitar ahora a uno que tiene bastante de mandinga, ¿no? Es nuestro amigo Charlie, Health Coach, a quien vamos a dar un aplauso, vamos a recibir en este bloque así un poquito de manera improvisada, porque Charlie, te presento a Eduardo. Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Eduardo. Amigos, Charlie es un gran amigo de nosotros y ya es parte del programa desde hace un tiempo.
y nos trae consejos para tener una vida, una mejor calidad de vida, ¿no? Para que nos alimentemos mejor y por ende podamos tener una mejor vida, un mejor sueño, un mejor dormir, un mejor descansar y también más energía durante el día, bla, 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 todas esas cositas que él nos enseña y que él las sabe contar mejor que yo. Y hoy día le hemos pedido que nos traiga tips, porque se nos acaba de pasar estos días toda la cena pues, de Navidad. Ayer todo el mundo ha estado comiendo en exceso, seguro, ¿no? Sí. Hoy día están todas las sobras, que son riquísimas, y que todo el mundo las vuelve a calentar y se las come, ¿no? Y después viene el Año Nuevo, y entre Navidad y Año Nuevo, que la comidita de los amigos, que el almuercito con los patas, que no sé qué. Después el Año Nuevo, otra vez la comilona. Y en enero todo el mundo está llorando porque está con la panza de este tamaño, ¿no? Y por supuesto estamos excesivamente alimentados. ¿Qué nos trae Charlie de consejo hoy día? Vamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la cena navideña y como dices, ¿no? Entre la cena navideña y Año Nuevo, o sea, hay un festín de comidas. Ajá. Porque te invita el amigo de la promoción, la prima, la tía, la hijada, la sobrina y a las finales, todo lo que vamos a perder en enero ya lo hemos ganado en esos 7 días, ¿ok? Y lo que choca acá... Uh-huh. En contra de nuestra salud, es las combinaciones que hacemos. O sea, las combinaciones que hacemos por creencias, ¿sí? Porque esto uh-huh. así nos han enseñado, uh-huh. no son las adecuadas. O sea, vuelan exorbitantemente en calorías. Y uh-huh. imagínate, ¿eh? Tu desayuno con esa cantidad. O sea, tu desayuno es tu panetón, claro. Con tu mantequilla, tu chocolate con harta leche. Con el pavito que quedó de la noche. Con tu pavito, con el rellenito. ¿Sí? ¿Tú cuántas calorías crees que ahí nomás le estás metiendo? Por lo menos... No tengo idea, pero debe ser muchas. 1.500 a 1.200 calorías de las 2.000 que debes consumir en el día. O sea, en tu desayuno ya estás... Ese día le vas a meter 5.000 calorías. Por lo menos. Por lo menos. Y eso... No estamos contando con las bebidas, ajá. con los brindis que se dan en las noches. Ah, está, ya ven. Sí, eso suma, todo eso suma. Exacto. Luego los chocolatitos, los dulces. Uy, no, el panetón. Claro, volamos y volamos. Que el chanchito, sí. que el pavito, que el puré de manzana, no, que olvídate. La ensalada de papa con manzana y entonces, apio. Para el esto. El arrocito árabe. Que... Que y no paras, ¿sabes? Y no paras. No, y cuando vas de casa en casa, o sea, tienes un amigo que es de... origen asiático, tienen sus propias costumbres, ajá. ¿no? Son de la sierra, tienen sus propias costumbres, son de la costa, son del uh-huh. norte, tienen uh-huh. sus propias costumbres. Entonces, para ello, les he puesto 3 tips, ¿ok? Tres recomendaciones que son 3 tips. Uno, comer con moderación, ¿sí? Lentamente para sentir mayor sensación de saciedad. ¿Cuántas eso es lo veces que, tenemos eso es lo que hablamos masticar? En el primer programa que tuviste, ¿no es cierto? Claro, que hay que masticar entre 25 a 30 veces cada bocado. Exacto. Masticar entre 25... Te apuesto que no masticamos ni 10. No. ¡Venga, pa' qué rico! ¡Qué rico! ¿Sabes por qué pasa eso, Jean-Paul? Porque como vemos en abundancia, o sea, vemos tanta comida en la mesa... Nos alocamos. Sí, queremos comer es como todo. Que, y no, y luego competimos. Y rápido porque se va a acabar. Exacto. Como competimos, competimos, ¿no? Porque como ya lo conozco a Jean-Paul, que es de buen diente, no le voy a permitir que se coma las 2 piernas de pavo. Entonces yo arranco con todo. Y no lo disfruto. No lo disfruto. No lo disfruto. De 2 pies. Sí, en serio. De 2 pies y con encuentro. Y a veces con encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Tragas porque compites y no disfrutas. Entonces, si te sirves moderadamente y empiezas a comer lentamente, como acabo de decir, entre 25 a 30 veces, masticarlo, uh-huh. pero dentro de ese proceso, vamos al segundo tip, que es come cada bocado con cuidado y pensando en lo que estás haciendo. Y ahí empieza a usar tus 5 sentidos, ¿no? Uh-huh. Desde oler el alimento... observarlo, claro, hasta el chachito sí. cuando está medio crujiente, escucharlo uh-huh. y disfrutar. Lo importante es todo. Disfrutar, te vas a llenar más y no tienes que comer exorbitantemente.
Bueno, tips para comer panetón, Charlie. Mira, más que panetón, son alimentos procesados, ¿ok? Okay. Pongo acá panetón porque es el que sale el que más... que vamos a usar estos días, sí. Más que nada. De hecho, hoy día me he comido medio panetón yo mientras esperaba el almuerzo. Ah, ya, mira, entonces para ti debería ser bueno el que dice reduce tu porción, divide el panetón en 12 tajadas. Entonces, era una tajada. No, yo a mí me gusta comer panetón. A mí yo soy de los antiguos. Yo meto, yo peñisco. Peñisca, el panetón. Peñisca. Yo lo pellizco, Y de hecho, era en la casa de mi cuñada y me di cuenta que tienen la misma costumbre, estaba todo pellizcado el panetón. Y ya metí mi mano y empecé a pellizcar también. Ok, vamos a hablar sobre los productos procesados que solemos comer en estas fiestas. Y uno es el panetón, ¿no? De hecho, ahora que ha salido lo de la ley de los octógonos, tratemos de que los alimentos procesados que comamos eligen preferencia a los que no tienen tantos octógonos, ¿no? Que dicen tanto en grasas, exacto, tanto en azúcar. Luego revisa la etiqueta, el valor nutricional. Fíjate que no tenga tantas grasas trans. Ya han escuchado que han habido panetones que lo han sacado del mercado por ello. Y lo más importante es... fecha de vencimiento. Chicos, revisen la fecha de vencimiento. Por revisen favor. Bien. Si no, luego de verdad se pueden intoxicar y no van a hacer una buena fiesta. ¿Ok? Así es. Por otro lado, como acá le decía Ian Paul, cada panetón es para 12 tajadas. No una, no dos, no cuatro. 12 tajadas. Entonces, come una porción. Y lo que vimos en la lámina anterior, disfrútalo. Disfrútalo. Ajá. Cómelo conscientemente. Luego, come solo una porción en el día y de preferencia en el desayuno para que lo puedas metabolizar durante todo el día. Evita agregarle mantequilla o mermelada. No, pues ya ves qué aburrido eres, Charlie. Pero ya le estás metiendo mucha azúcar. ¿Cómo le vas a quitar la mantequilla y el panetón calientito con su mantequilla? No, pues, es que esas son creencias, te estoy diciendo. Ya. O sea, ya tiene, ¿no? Ya me malogró para tiene, Navidad, ya. Yo sí le echo. Yo le echo mantequilla. Esta ya no la leo, entonces. Quiere decir que le estoy echando más mantequilla. Un refresco natural o infusión bajo en azúcar. ¿Qué quiere decir? Que no lo mezcles con chocolate. Eso puedo aceptarlo. Pero ya, ok, no comas panetón con chocolate. Evita consumir chocolatada, alto en azúcar y grasas saturadas. Yo felizmente no me gusta la leche con chocolatada. Claro, pero el domingo sí estábamos ahí dando panetón y chocolates a los chibolos, ¿no? Metabolizan rápido, son chiquititos, ¿no? Pues, sí, ¿no? Sí, seguro. Bueno, igual, todo esto, lo más importante es que revises la fecha de vencimiento de estos alimentos, por favor, tanto del chocolate, sí, tanto del panetón. Siempre, o todo lo que llegues a todo comer en estas fiestas. En general, primero, todo lo que consumas en el día a día. A veces no te das cuenta y te metes algo que ya está vencido. Y registro sanitario, lo más importante, que tenga su código de registro sanitario. Exacto. Muchísimas gracias, Charlie Brown. Bueno, como saben, este es el último programa del año. Vamos a tomarnos unas merecidas y riquísimas vacaciones durante el mes de enero, donde vamos a poder igual acompañarlos a través de programas grabaditos que ya hicimos durante el año. Los van a repetir un poquito para que los puedan ver. Y volvemos en febrero. Estamos felices de haber pasado este primer año al lado de ustedes. Estamos felices de ser parte de la familia de UCI TV. Se vienen cosas muy bonitas en el canal. Se vienen nuevas cosas, sorpresas para ustedes. Estén atentos a la programación de UCI TV, que a partir de enero trae grandes, grandes sorpresas para todas las familias peruanas. Un crecimiento espectacular también del canal. Así que vamos a tener para mucho rato más aquí también en Love Love y seguir compartiendo con nuestros amigos. Eduardo, ¿algún concierto que se venga prontito? De repente para el mes de febrero, para el mes de febrero, como todos los años, yo siempre hago mi primer concierto del año. Okay. Pero de antes yo ya estoy cantando por el aniversario en Lima, en algunos lugares, siempre, ¿no? Invitando a la gente para, si es que me quieren contratar, que me llamen al 98-104-9669. 98-104-9669. Ya saben, quien quiera tener esta voz maravillosa acompañando una reunión o un momento importante, a veces tenemos momentos importantes con la familia donde queremos hacer algo especial, Eduardo sería espectacular para eso. Sí, ¿y ser? ¿Qué tal si nos despedimos con una canción? ¿Te parece algo? Mira, alegre, como bonito, me ha dado hambre en re mayor. antes de que empiecen a cantar, porque ya con esto nos vamos. Do mayor. Con esto nos vamos. Gracias a los todos. Los anticuchos pican como tu labio, mi morenita gentil. Tiene bastante aquí, pimienta y perejil. La chicha sabe a gloria y hace coquillas.
cuando llega el paladar y el escabeche está diciendo como yo, no hay nada mejor. Toma, los anticuchos pican como tus labios, mi morenita que tiene bastante aquí, pimienta y perejil, la chicha sabe a gloria y hace coquillas cuando llega el paladar y el escabeche está diciendo como yo, no hay nada mejor. Re menor. Ahora sí. Este toca como yo, ¿eh? Es alucinante. Re. Cuidado, re menor. No. Frente a una cruz, ay, he jurado. Qué bonito. Cambiamos de tema. No frecuentar más tu calle. Pero lo más importante es que he jurado no besarte ni amarte. Aunque me muera por dentro, yo he de cumplir mi promesa. Ya nunca más quiero verte, aunque en el fondo el corazón desea tenerte. ¿Cómo arrancar esta obsesión? Ay, ay, ay. ¿Cómo arrancar este amor necio? Cuando está lejos siento ven y cuando me besa su boca. Soy una víctima inocente de eso que llaman mal de amor. Estoy sufriendo por amarte, pero ahora que juré voy a olvidarte. Estoy sufriendo por amarte, pero ahora que juré. Eso es. Voy a olvidarte. Con la gran voz de Eduardo del Perú, de Eduardo de América, de Eduardo de Love Love. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo año. Que tengan un año lleno de bendiciones. Que Dios guíe cada paso que demos los peruanos. Que nos guíe hacia la prosperidad y hacia la unión, sobre todo. Que los peruanos estemos unidos cada día más. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por ser parte de la familia de Love Love. Gracias a todo el equipo del programa, a la gente del canal. Y el próximo año nos encontramos para mucho más entretenimiento, artistas, entrevistas a través de la pantalla de UCTV. Bendiciones para todos. Un beso. Gracias, Eduardo. Que Dios te bendiga. Gracias, Giancarlo. Bendiciones. Gracias, Charlie Brown. Bendiciones, chicos. ¡Chao, chao! Ah, buenas noticias. Nos faltó buenas noticias. Hoy día hay una gran noticia. Un día como hoy nació Jesucristo. Los queremos. So listen to the message. Love. Right now. Show to love.